Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues 4 minutos faltan para el partido contra el Boca Juniors. A ver, él creo que juega con el 11. Sí, juega con el 11. Con el 11 de gala, no tiene ninguna baja. Y bueno, pues yo juego también con el 11 de siempre. Voy a empezar así, aunque si veo que la cosa no funciona muy bien, enseguida adelantaré a Fons y a Cornelis. Pero voy a empezar así para ver en el inicio del partido a ver quién es el que domina el partido más o menos, quién es el que tiene la posesión. Hombre, hay diferencia de equipo, pero bueno. Hay diferencias de equipo, pero algún rival así gané en el evento de la gira alemana. Así que, oye, se puede ganar. Tampoco vamos a decir, por cierto, ayer al final remontamos la asociación. Remontamos la asociación, en la vuelta ganamos prácticamente todos. Ganó Morden, gané yo, ganó Leonardo, ganó Stephen. Empató Peter Kuhn y perdió con su otra cuenta, Peter Owen. Solo perdimos uno en la segunda vuelta. La verdad es que con la paliza que nos dieron en la primera, no pensaba yo que íbamos a remontar, pero sí. Así que nos hemos quedado con 1150. Así que necesitamos ganar las dos que vienen y sacar por lo menos 100 puntos en cada una y subimos. Hombre, está difícil, pero no imposible. Por lo menos está más fácil que la temporada pasada. A ver, si nos tocan unos rivales asequibles, la segunda y la tercera semana siempre tocan rivales un poco más malos. Pero bueno, también dependerá de dónde, de en qué posición estés. ¿Juega alguien más en la liga? No, no. Bueno, pues un minuto. Y este partido, evidentemente, es el partido con el que no jugamos la liga. Si gano yo, pues tengo que espabilar y empezar a marcar goles. Y si gana él, pues entonces ya la liga está perdida. Porque no va a perder, con los equipos que quedan, no va a perder dos partidos. El equipo está a tope de todo. Tiene la prima, está, vamos. Están a tope de todo. No tienen excusa para no jugar bien. En realidad son 3 puntos de media. 3 puntos de media no debería de ser ningún así problema grave. Voy a empezar con la posesión. Que a mí es que se me escapa el dedo al ataque. Bueno, por ahora no ha empezado mal, salvo porque ese se va solo.
Bueno, se han perdido. Vale, ahora dará uno de estos pases malos y eso normalmente no entra. Aunque en alguna ocasión puede entrar. A ver si Bartomeu pega una de esas aceleradas que él pega. Como esa de Cornelis. Pero tirando bien. Uf. No, eso es gol. Vale, pues adelantamos entonces a este. Adelantamos a este. Y abrimos un poco más a estos dos que puedan defender mejor. A ver, hay que marcar un gol como sea. Bueno, en realidad no hay que marcar un gol, en realidad hay que marcar dos. Porque un empate tampoco, bueno, un empate tampoco es algo que me sirva de mucho. Mary, yo creo que lo voy a cambiar por Mirsen. Vaya manera de robarme el balón. Y en la segunda parte, pues si esto no cambia, habrá que dejarlo de defensivo y empezar a jugar. Uf, penalti, tío. Ese penalti sí que no me lo esperaba yo. Vamos, me parece un poco. Ni siquiera me han sacado tarjeta amarilla ni nada, nada más que penalti. Oh, pues esta jugada pinta fatal. Esta jugada pinta, pero que muy mal. Bueno.
Pues haremos otro cambio por aquí. Sacaremos a este buen hombre. Y a ver si por lo menos, yo qué sé, a ver si por lo menos consigo marcar uno. Estaría bien. Pero ya ves, por medio es un 5,9. Hombre, puedo sacar a Machado. Puedo sacar a Machado. Que Cornelis no está haciendo el mejor partido de su vida. Bueno, pues aquí se escapa la liga. Aquí se escapa la liga y me quedo solamente con la Europa League. Enviaremos un gracias a todos los que han estado por aquí. Y bueno, aquí es 51. Bueno, pues la liga se queda ya, pues eso, que yo ya prácticamente el segundo puesto lo tengo asegurado, son 8 puntos de diferencia, pero 6 del primero, así que me tendré que quedar con el segundo puesto, pero bueno, eso me clasifica para la Champions y la temporada que viene pues ya se verá. Bueno, pues un saludo a todos, gracias a todos los que habéis estado hasta ahora apoyándome y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.